cabeza de cerbero. Conducirse a la selva. No, esto todavía no. Encontré que te iba en la primera altavoz. Cálmate. Okay, supongo que está ahí. Una porra pesada, ¿no? A ver, inventario. Es que estas armas ya no están tan chidas. Activa el segundo altavoz, ok. Fucking freak!
Come and get it. Hola, Fers. Gracias por su like. Andamos. Pues aquí un poco cansado. Aplastando cabezas. What? ¿En la señal? Metros. ¿Cuántas horas son de viaje? ¿Tres horas de viaje?
3 días re poquito. Se hubieran hecho unas 8 horas, no sé. Hay que ver por dónde subimos. Pues eso está muy mal. Machete casero. Estos los puedo modificar. Está cerrado. Entonces ya estás en tu casa. Y ahora por el 31 no vas a volver a viajar, no. Muy bien. Subo, ¿cómo subo? Sí, no está la escalera por acá, pero... Oye, entonces Aldo es de Morelia, no sabía. ¿O por qué? Siéntate. ¿Y Aldo entonces de dónde es? Ni de aquí ni de allá.
Y unas escaleras. Maldita porquería, tenía que estallar. Es que ahí está la bocina que necesito, pero... Ah, mira, el camino está por ahí. Entonces se tiene que subir en esta. No la había visto. Y tú también eres de allá, ¿verdad? Está en contra y activa el tercer altavoz. Llevamos dos. Ya me voy para allá. Muchas cosas. Sí, lo que he visto. Quiero dinero, no quiero estudiar. Encuentra y activa el cuarto altavoz, ok. Si brincamos como Baryshnikov. Porquería. Cuchillo para caña fiable.
Mira, ese no está mal. Vuelve a ver a Garrett Grant, ¿ok? Y lo llevo. Try harder, motherfucker. Este, les digo a los muchachos que ya lo jugué una vez, lo platiné en el 360, saqué todos los logros, todo al 100. Está bueno, no está mal. Es de esos juegos que puedes seguir jugando y no te aburren. Quítate. ¿Lo has visto en partes? De hecho, estos juegos no son largos, son muy cortitos, pero porque tiene muchas misiones secundarias, es cuando se hace largo. Si no fuera por eso, puta, ya lo hubiera acabado. Pero es necesario sacarlas porque... Mira. Porque los zombies también suben de nivel, bueno, se hacen más fuertes conforme vas avanzando. No. Es el Dynamon. Entonces, como vas avanzando en las misiones, haces las secundarias, te dan más experiencia, subes de nivel, tienes más habilidades y pues eso es lo que hace largo el juego. Mira, por ejemplo, esta. Necesito que duren más. What do we got here? Clavitos.
¿Te consideras Digimon? Espérate, cabrón. Es que no te dan tres chingadazos seguidos. Voy a muerte. Te bajan un chingo de sangre. Oh, you bloody did it. You managed to activate all the loudspeakers in the shantytown. Primera cabeza de esa. Start, but there are still more people in need. Machete casero, sí, sí lo quiero. There are more loudspeakers on the buildings near the coast. Would you be willing to activate those as well? You can count on it. Good on you. Dale. Let me know when it's done. Encontré activo cuatro altavoces en el distrito Eastern Waterfront. Vamos para allá. La patada la puedes mejorar tres veces y ya se vuelve bastante buena. El empujón te baja. La manguera. No puede ser. Ya me matan mucho. De aquí, ¿dónde están? Ese no me gusta porque no lo puedo esquivar tan rápido. ¿Listos para el primero? ¿Primero de qué? ¿Cómo va el frío allá, Dino? ¿Ya empezó a nevar o qué?
O a ti no te tocó. No mames, me aventó un cuchillo, güey. Qué mamadas son esas. Primero enero. Pero pues, ¿qué tiene, güey? Es lo mismo, ¿no? Salieron dos, güey, qué pedo. Ya me bajaron. Eso estabiliza un poco, ¿no? Puro aire frío. Si te gusta el video, deja. ¿Cómo? Nada de nieve ni cosas raras. ¿En dónde estás tú, Dino, exactamente? Pues estás abajito. Met me lleva la chin. Aquí no es. Es por allá. ¡Cálmate! Chisbat, me espera sus gritos ya, güey. Creo que si estuvieras más al norte, te hubiera pegado más, ¿no? Míralo. Ah, eres un pendejo. Aquí ya empieza a hacer frío, güey, ya. Estaban las escaleras. Ahora, pinche vieja, güey. ¿Qué pedo? Mamaste. Dije, mamaste. No mames. Ahora sí que te echo. Güey, pégales, cabrón. Ahora, ¿quién me está pegando? Puta madre. Mírate. Ese cuchillo.
imagino que en tu rancho es fresco, Peter. No, hace frío también. En la noche es cuando pega más el frío. Te vais a caer. Duérmete ahí. Fucking do it again. ¿Un americano? De 140 identificaciones. Uf. Sántale bien, sántale bien. ¿Qué actualizaste? Cálmate, pinche. No, 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 qué pedo. Pero cada vez que avanzo me dan unas putizas más rápido. Aquí está la bocina. Para mi chero. It's going down. Ah, le pegué, no le pega, chingado. No manches. Como dicen, me vine a divertir, no a enojarme. ¿Por dónde subo? ¿Qué escalera? ¿Poco no? Ay.
eso. Well, what do we got here? Machete largo, eso suena bien. Dinero no muerto. Ahí está, encuentra y activa el tercer altavoz. Pero eso no... ¿No creen que eso activaría más a los zombies a que vengan? Yo creo que sí, ¿no? Sí, de hecho en el otro, en el del, ¿cómo se llama? Day and Light. Hay una parte donde debes de desactivarlos porque atraen precisamente a los zombies. Ok, no está la bocina, pero el switch. Switch. Estar allá abajo. Cuchillo. Quédate ahí, quédate ahí. Lucero del alba, débil. Encuentra y activa el cuarto altavoz. Ok, nos falta uno. Solito se prendió. Oye, Maffer, ¿vas a seguir en la morada? Ay, no. Tomate un cuchillo, ¿qué? Yo ya no voy a estar enamorada, ya lo decidí. Mira, un cuchillo de carnicero. Es que hice unas tablas así de estadística y ahí me daba cuenta en cuál plataforma estaba yo creciendo y en cuál de plano no crecía en nada, y en una de ellas es la morada. O sea, de los dos meses que la estudié y la analicé, nada, hasta hecho perdí. Esa es una razón.
¡Déjate! Ya dale, cabrón. Se paró otra vez, ¿o qué tal? Mírala, ¿qué pedo? ¿De dónde saliste tú? Y retransmisión en la roja. Esa sí va creciendo, pero fíjate que... Es que está bien raro. O sea, hay videos de retransmisión que no generan nada y hay otros que sí. Nivel 27 le va a estar. Antes eran 21. Madre, se me iba a dar. Lo que me generó mucha vista fue en los shorts. Dinerito me dio siquiera. Azul o face, pues es la misma, ¿no? ¿Por dónde subimos? La Jill. ¿Cuál Jill? Nunca he subido uno de la Jill. Así que te quedó la clave, sí. No, es que varía. Hay unos que funcionan y otros que no funcionan. Por ejemplo, hay uno de fútbol que me generó más de 2000. Creo que el que me generó más fue el de Mario Party, que tuvo más de 5000. O sea, varía. Unos tienen una vista nada más. Voy a ver a Garrett Grant, okay. Más o menos, ¿eh? No, ahorita no hay uno que sobresalga. Entonces, las tres... Más bien las cuatro que me están generando es la del reloj. ¿Cómo es el reloj TikTok? Las dos del YouTube con el short. Uy, cabrón. Y esta, en la que estoy ahorita. Son las que han generado más. Las demás, nada. Ah,
ese vato. Con fuerza, con fuerza. You mess with the ball, you get the horns. Sí, pues inténtalo. Digo, la ventaja del de la morada es que monetizas rápido. O sea, cumples los requisitos rápido para monetizar. La desventaja es que después de eso ya no vas a crecer. O quién sabe. Al menos a mí me pasó así. Dale, dale. Pero pues ya sabes, todos somos diferentes y crecemos diferentes. Güey, ya te pasaste, ya. Necesito una piscina exactamente. Es que fíjate, es lo que estaba yo escuchando la otra vez, que lo que se transmite en la morada es eso, güey. O sea, y no son... O sea, ya no son juegos, güey. Ya la mayoría está platicando, está viendo memes, wey. Está viendo videos de risa, wey. Videos de susto. Se pone a hablar con su comunidad, cuentan el chisme, se ponen a jugar contra otros, pero juegos así muy X ya, güey. Y es que es eso, güey. Si no te unes al tren del mame, no vas a subir. Esto sí lo quiero. A ver. Reparar primero. Es que es aquí donde me quedo sin dinero. Fuerte. Vamos a subirla. A 2000 subirla. Juegos X a los que me gustan, de los que me gustan. Es hacer lo que los demás hacen. Porque es eso. O sea, vas a hacer lo mismo, lo que el formato que los demás tienen. O crecer con tu formato. Es aquí donde yo les pregunto, ¿qué harían ustedes? A mí no me gusta jugar lo que los demás hacen. Bueno, juegan. A mí me da hueva. Yo no hago lo que hacen los demás, eso me caracteriza. A Dino nomás le falta consistencia, es lo único que le falta ya. Y un grandote, cabrón. Aquí. Sí, por eso lo dije así. Qué estúpido. This douchebag is going down. Nada, nada, nada. La verdad es que los jueguitos esos raros que juegan todos no me llaman. ¡Que calme! Se mató loco.
people by the coast can now hear our broadcast. Subir de nivel, vaya. A ver, vamos a revisar quiénes que se pueden subir más. Probabilidad de golpe crítico. Aumenta la probabilidad de golpe crítico al dar patadas en un 10%. ¿Le puedo subir a esa? Hay una de resistencia de las armas. Reduce el coste de resistencia de las armas de una mano. Es esta. Pero esta es para que aguante. Aumenta la resistencia al fuego. Probabilidad de matar a un enemigo al instante con un arma arrojadiza solo. O sea, no. Hay muchos de lanzar. Nombra unos, a ver. Cercano. Le subí esto, ¿no? Daño de la mano. Aumenta el daño al estar borracho. Reduce el coste de mano de armas. Sí, este está bien. I hope you still have it in you to help. Se le cayó la pistola. But we still need to activate the speakers in the town center. You up for that? I'll give her a shot. A mí no me gusta el Free Fire. Make it back in one piece so I know the speakers are. Es que es eso, güey. Por ejemplo, yo de los que he visto, de los que jugaban así lo que ellos querían, empiezan a jugar cosas que son populares solo para atraer gente. Pero esa misma gente no va a regresar cuando tú estés jugando otra cosa. Ahí es el detalle. Ahora, qué asco me das. Listo, me voy a recuperar mi arma. Vamos a activar más altavoces porque estas se hacen en la selva y todavía no llegamos a la selva. Cuchillo, ¿no? Ah, no, güey, es que no aguanta ni madres. Damn it, this thing's falling apart. ¿Te vas a hacer qué? ¿Dotero? ¿Qué es eso, güey? ¿Dotero? Jugador de Dota 2. Ah, bueno. Está bien. Damn
mucho cuánto hay que darle para matarlo. Le quitamos el cinturón. Oye, esos ganan bien, ¿no? Con los premios, con los torneos que hacen, ¿no? Mira, yo pude haber disparado. You get up and I'll fucking do it again. Necesito dinero, dinero, mucho dinero. Oye, ¿ya viste que van a sacar otra plataforma? Está en beta. Otra igual así a... A su madre, no me alcanza. Al Twitch. No, no vi el nombre, pero estaban diciendo que es igual, pero solamente que te va a dar más ganancias a ti. Te da el 95% de la ganancia. No tiene color todavía. Apenas está en beta, están probando. Te estoy diciendo que están trabajando en ella y tú, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que dicen que ya Twitch no, ya no. Se viene el aula. Espérate, calma. Ahí quedé. Esos que lamben micrófonos. El SMR, no sé qué se llama. Que no había visto. Time to fuck you up. Madre, pégale, güey. No mames, ¿qué pedo? Ese güey me dio como 10 golpes, pinche combo que me hizo. Ya no tengo balas. Ni balas, ni dinero.
haciendo. ¿Qué quieres poner micro así? You like that, asshole? Estúpido. Top. Deja de hacer eso. Cuarentena. Ah, la verga. Pinches luchadores, güey, qué pena. Ahí luego se cansa este güey, no está cabrón. No man. Perdí $39. A ver, no entendí. ¿A ti no te gusta hablar casi? Pues no actives tu micro, güey. Nadie te obliga. Pégale, capón. Bueno, es lo recomendable. ¿Qué es lo recomendable? A ver, dime. ¿Es recomendable que tengas tu micro? ¿O que des gracias? Es que no dejan de salir. No te gusta tu voz, pero tú no te escuchas. That's it. Che, imbécil. Míralos. Ah, güey, qué pedo, güey. No. Es a la mierda. Bueno, el problema es que no me gusta usar los audífonos para jugar y uso mi grabadora. No morí, solo mentira. Hijos de puta. Pégale, cabrón. Está mal. ¿Qué quieres? Una pinche espada, tío. ¿Ya? Cálmense, no mamen. Perra. Okay. Yo creo que lo recomendable es hablar en el público al menos.
Yo creo que lo recomendable es que hagas como tú quieras tu stream. Digo, porque al final tú te tienes que sentir cómodo. Si estás todo así como, ah, no quiero hablar, güey, o me caga la gente, pues mejor no lo active. ¿Capiche o no capiche? Cuatro activo en segundo altavoz. Saliste tú, güey. Tus gemelos, güey. ¿Cómo ves? Se mete todo el ruido de las bocinas, pero el Miggy lo satura. Lo voy a echar más ganas. Soy un Shrek. Cayeron los imbéciles estos. Pues ya están todos locos, ¿no? Yo creo, Dino, que tú nada más quieres sentarte y jugar, güey. Punto. Así te veo yo. O sea, te da igual si alguien te ve o no. Aunque después te quejas de que nadie te ve. Déjate venir. Déjate venir. ¿Me puedo ir por acá? A ver otra vez. Que yo creo, y que yo así como te he visto, que tú nada más quieres sentarte a jugar. Intentemos subir. Ay, no te agarras. Sí, ahora sí, ¿me escuchaste, Dino, o no? You're dead. Bueno, ese güey se cayó. El otro año, o sea, ya no vas a hacer stream ahorita. No manches, mi pantalla está más chida que las armas. O sea, la otra semana. ¿La otra semana vas a jugar ya con todo?
Amiguito, eso se empieza ya desde hoy, güey. Si hoy vas a hacer stream ya con todo, güey. Let me open this puppy up. ¿Qué te esperas la otra semana? ¿Vas a poner el dino rojo? No, caray. ¿Ese cuál es? Súbete, payaso, súbete. Están bien mal mis armas. Es que me va a llegar la tarjeta. ¿Ya tienes una tarjeta, güey? Yo siento que pones puros pretextos. Ya te estás pareciendo a alguien que ya no es stream. Que conocían ustedes. Mames, hacen la licuadora estos güeyes. Quédate ahí abajo. Ay no, es que hoy no puedo. Ay no, es que trabajo. Ay no, es que no sé qué. Ay no, ay no, ay no, ay no. Es hacerlo ya, güey. O sea, ¿qué te esperas? Ay, es que no tengo tarjeta. No seas chismoso, si tienes tarjeta. Que te va a llegar otra diferente, esa es otra cosa, güey. Hija de la chingada. Por eso eres buena, para llegar por atrás. Este cabrón llena de sangre. Ah, nada, bueno. Ya están bien perros, güey. ¿De qué hablas, mujer? Ya no tengo filo en las armas. Tengo 2000. Si cortan, porque ya no cortan estas mugres. Este tiene un poquito más. Vuelve a ver a Garrett. Bueno, me dejo cerca, ¿eh?
Okay, voy a cambiar. ¿Qué vas a cambiar? De piel. Necesito dinero. Ah, cuidado por ti. Necesito dinero. Ah, pudrete, no mames. Color rojo. ¿De qué hablas? ¿Qué vas a cambiar? ¿Calzoncillos rojos? Adiós. Something good in here? 3094. Rojo, ya no azul. ¿A poco era azul? A ver, primero reparar, pero es que no manches, güey. 849 para repararlo. 170. Mira, creo que reparé la que no tenía que reparar. Thank you.
Dineros. Entonces que el Dino va a ser rojo con hoy. ¿Pero de qué hablas? Fucking die. Ya muerte. Se está metiendo el dinero. Hijo de su madre, me mató, güey, no puede ser. Anything useful? Mira, inventario. Este no lo ocupo, pero quiero vender. Fusil, pistola. No. Esto puedo venderla. Bien poquito, güey. Diamantes. Mi mascota que no te gusta. Ah, el que lo tienen varios streamers. Yo nunca dije que no me gustaba, solamente dije que había varios que tenían ese mismo diseño. Solo cambié el personaje. ¿Y no has buscado esos que son como animados? Este pendejo no corre rápido. Hay unos que son como monas chinas. No sé cómo funciona, pero te cambia. O sea, tú eres la mona china. Tú te mueves y mueves la mona china. Eso estaría chido, güey. Buscarte algo así. What do we got here? Y no creo que no haya de un dinosaurio. Debe de haber, porque antes se usaban zorros, mapaches y un montón de cosas. Si me mata este, me mata el otro. Voy a poner unas cariñosas por estrellas. Y luego te bloquea en el video. Ugh!
que hay un monstruo grande. Se está moviendo. Buen dinero. No es anime. Muy bien. Que sea, no sean hechos. Nel. Pero si le estoy pegando. We did it. The broadcast was heard all over the town. Now anyone still alive will know where to find sanctuary. Head back to Mother Helen. She'll be needing you at the church. May the Lord protect you. Vamos para allá. Modo piraña, planos encontrados. Pues mira, la mayor parte sí está revisada. Baterías, consigue 5 detergentes, juego de espías, esto es en la selva, en estos tres ya vamos a ir a la selva. Parece ser que ya. Estoy pegando, pégale. Muchos golpecitos. Bueno, ya vámonos. Trescientos 380 y tantos metros. ¿Qué vas a jugar, Dino?
A ver qué vas a jugar. De veras, esas armas que no ocupo las voy a vender. Un Mario 3, ¿ya también te vas a dedicar a puro Mario? Well, what do we got here? Es lo que tengo, ¿no? No se quieren morir. Aquí hay calaveras. Cuando salen calaveras es que a veces hay alguien atrapado. Ándale, así me gusta que caiga su cabeza. Perdí $258, me asaltaron los zombies. Me dice, vete para allá, no quiero ir para allá. Aquí intenté subir la otra vez, pero no fue. Do you know who you're fucking with? Pero no hay forma de subirlo.
pegamento. Mira, ya hay una. Está. Más dinero. A ver. Quiero vender. Esto. Diamantes. Son relajo esto. A ver. A ver, una, dos, tres, dos, ¿no? Esta. De caña quebradizo, estos son los que debo de vender. Reparar. Manches, cuesta mucho repararlas. ¿Por qué? De 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pero vamos a vender esto. Setecientos. Let me open this puppy up. Por si te paras. Una coquita.
Ya llegamos. These will do just fine. You find any more, you know where I am. Just ask for Ryan. Mira, me da dinero por las baterías. These will do just fine. You find any more, you know where I am. Just ask for Ryan. Anything useful? Hi. I need something from the police station. It's a small yellow file, and you'll find it on a detective's desk. They were investigating the rape and murder of my wife, and some asshole named Esau is the prime suspect. But they didn't have enough evidence, so they couldn't bring him in. No one would testify against him. They were too afraid. I need to know what he looks like and where he lives, because he does not deserve to breathe the same air as decent people do. Will you help me? Yes. So you believe in justice? Good. Yes. Quiero la comisaría de nuevo. Oh, this will help. But if you find any more, please bring them back. Más clavitos. You showed a lot of courage saving your friend. She carries the fire of faith, and you must protect her. We thank you for the supplies that you delivered to us. Our days are numbered on this earthly plane, but while we are here, we can still do the Lord's work. En el camión blindado lleva víveres, medicinas y armas de escolta. If you really want to prove you're worthy in the eyes of the Lord, you must do his work. The cemetery is being desecrated by the abominations. We managed to bury the brave ones who gave their lives to save ours. But their peace is now being disturbed. Our Lord wants you to reclaim the consecrated ground from the devil's disciples. Will you fulfill his wish? Tirar a los muertos, eliminar a todos los muertos vivientes del cementerio. Pues sí, ¿no? I'll give her a shot. Make sure no foul creature taints the sanctity of this place. Que no me quiero ir al otro lugar, sino antes sacar las más misiones que se pueden de aquí. Me di otro super machete, ¿no? Estos están chidos, güey. Este. Mucho mejor. Machete largo impactante. Es morado. Creo que quieres comprar la siguiente mejor, 2 por 640, pues sí.
que estos. Este también está bueno. ...564... estos tiene de poder. El machete casero tiene menos. ¿Cómo sería que? ¿De qué? Perdón, me perdí. ¿De qué me decías? Vamos a matarlos con el nuevo machete. El tuyo. Se cansa, no les pega, se cansa, vale, chorizo. Tú dijiste, pero ¿qué dije? Un desodorante. ¿Es malo usar mucho desodorante? O sea, me refiero a que por mucho tiempo. Un año, dos años, así. Sí. Me perdí. Sí, yo también me perdí. No sé de qué me decía. Un clavito. Déjate venir. Cabezas fuera, me faltan 40. Tóxico. Mutilado. Extra mutilado. Deberías de jugar este mapa, está bueno. Cálmese, señora. Mira, ya amaneció. Ese golpe le bajó 1200 y tantos. Ah, es un buen machete. Y no está al máximo, todavía puedes bajar más. Cabrón.
Que no eres tan bueno, ¿verdad? ¿Dónde estás? You like that, asshole? Toma. Yeah. Muchas cervezas, me vengo, ¿qué? Me vengo durmiendo. Tan temprano. Vamos a repararlo. Salió muy cara la reparación. Very good. You are becoming worthy in the eyes of our Lord. Bien, mazo Gabriel. Subimos a ese porque 385, este baja menos. Vamos a quitarlo. 399. Este baja 500 para esta reparación. El Dazda, ¿qué onda, muchacho? Es el que está en documento, en screens. Creo que sí, que te dan tres juegos de Dead Island, ¿no? Sí, sí. Lo siento, no me he bañado. There are so many corpses. Look at them, and they're starting to decompose. Está bueno. They need to be buried, but I can't bury this many bodies with my bare hands. Es bueno, es bueno. Sure. Bring me a spade or a shovel, and I'll do what needs to be done. Oh, the stench is overwhelming. Necesita una pala. Sí es recomendable. Yo te lo recomiendo. Mira, busco una pala. Y aquí era la comisaría, pero la pala no me la marca dónde. Vamos a la comisaría. Almacén. No, no, no quería entrar ahí. No. We have to go. Now, you're gonna die. Bueno, ching, me regresé acá que no quería estar. Ok,
puedo regresar, ¿no? Sí, ya. Sí, está bueno. Es este. Maybe there's something I can use. Es largo. La historia está así como. No está tan mal. Tienes muchas misiones que hacer. Está chido cuando le das la paliza a los zombies. Cuando te dan a ti la paliza, no está chido. Pero no es un mal juego. Está chido. Está bueno. Va a salir el 2. Creo que van a ser muchas mejoras. Le faltan muchas mejoras. Pero es bueno y entretenido. Aquí. A ver. No. Digamos que la versión mejorada de este vendría siendo el Day and Night. Es mala idea bajar por ahí. Anything good in here? Más clavitos. Vacío, vacío. ¿870? Sí o sí me pegan, no hay otra. Shalalalala. El Dino ni el Will quisieron jugar conmigo, les tengo que rogar. Tóxico, tóxico.
Vamos a la comisaría. Es que según puedes jugarlo de a cuatro. Es multiplayer. This is gonna hurt. Tranquilo, tranquilo, uno por uno. Iba a cenar. Y gráficamente, pues está bien. A mí me gusta. Creo que para ser un juego de la... ¿Qué generación era? ¿Tercera? ¿Segunda? ¿Tercera generación? Verás, ¿dónde vi una pala? Los mordieron en las manos. Basura electrónica. Una billetera. And stay down. El 121, ese sí traía dinero, ¿eh? Técnicas de lucha. Ahora me está agarrando a palazos, ¿qué le pasa? Eso no nos ve.
Asunto de justicia. A ver, esta es la habitación. Let me open this puppy up. Vuelve con Timmy, lo encontramos. A ver, grita. Identificación 57. Diseño de munición para escopeta. We're taking a look. Bien. ¿Alguien me puede decir el tiempo que llevamos? Vale. Está desayunando ese. Ya para que me vaya a la última visión y ya. Vuelvo con Tim y ya hacemos la última. Es que los tengo que ir matando, si no. You got something I can fight with? Denme dinero.
que mira, tengo 4811 para reparar esta. ¿Dónde estaba? 1926, 1885. O sea, me piden un chingo. Me Mira mi cuchillito, güey, está mejorado. Ese vato me debe de vender una pala. A ver, primero le voy a vender lo que yo necesito, que es este cuchillo. Este machete, pues no lo voy a reparar. Estos dos sí, porque si los ocupo. El mazo, es que no creo. El mazo es muy lento. Una vez tuve una hacha y era muy lenta. El 21. What? Ese mensaje lo vi hace años. Pistola y no sé qué. Mazo de Gabriel. Lo vendemos, ¿qué tanto le hago? A ver, cuchillo. No, el vaso. ¿Cuánto cuesta? 6000, güey, no manches. Llave, lucero, masa, cuchillo, cuchillo, puño, no. Necesito una pala. ¿Dónde está? Chacos. Así todos tendrán dinero. Something good in here. Cortador atroz. Mira, Dino. Eso los puedo vender. Ahí está. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Ahorita lo reportamos y bloqueamos.
Se venía, tenía que venir. Ese empujón me bajó más que un mordisco, güey. Yo me acuerdo de haber visto una pala, pero no sé dónde está. Y varias veces pasé por ahí y dije, ah, una pala, pero luego pensé, dije, ¿para qué la agarro si no me va a servir? Y ahora me la están pidiendo. A ver, ¿por qué te ríes? Something good in here? Good. Yeah. This is it. And I just need one more favor. Modo pistola explosiva. I need a gun to take from him what he took from my wife. His life. I'll give you everything I have for it. I need to make this right. Are you with me? El juicio final. Trae el arma de la casa de Tim. Sure. My next door neighbor had a gun, and I'm sure it's still there. I know he didn't take it because I saw his half-eaten body in the hallway. Obviously, he ran out without taking it. No me dice dónde está. ¿Quién hace negocio este, verdad? Vender. ¿Qué tenemos para vender? Cortadora. Las moraditas son las que me debo de quedar porque son más fuertes. Esta ya no es tan chido. Bueno, sí, pero no la voy a reparar. 520, 399. Este. Ching, esta ya la tengo al máximo. Pero esta va a 559. 564. Moradas y azules son fiables. Ah, ya ni pedo.
solo esa. La portadora atroz. These will do just fine. You find any more, you know where I... These will do just fine. You find any more, you know where I am. Just ask for Ryan. Más pilitas. Pues vámonos. Vamos por su arma y ya nos regresamos y ya. This is for you. Anda, llega, anda, llega, anda ya. Mira, Dino otra vez. Estaba bien cerca a su casa. Maybe there's something I can use. Subimos de nivel. Que es posible de matar a un enemigo instante con una arma arrojadiza. Puede ser. Al mismo nivel inferior. Peter, ¿qué te regalan en Navidad? Nada. Pierna, espagueti y chiles rellenos. Salieron más. Muérete, muérete.
No me gusta el pavo, ¿verdad? Es que está como muy seco. Mira, ¿dónde estoy? Por allá. Billetera. Ah, bueno, depende cómo la hagan. Acá le hicieron con un caldito para mejorar la carneta y se había bueno. Sé lo que te iba a decir, depende cómo la hagan. Do you know who you're fucking with? Las carnitas estilo Michoacán. ¿Y esas cómo son? Basta. Son carnitas, se pueden hacer buche, pancita, fritos y así. Pues aquí también hay carnitas de ese tipo. Carne normal, pero no manches. Las de allá son deliciosas y no se sienten grasosas. Ah, es que también depende mucho de su preparación, porque hay quienes las hacen así súper grasosas, pero hay quienes no. Ese dinero siempre está ahí. 1011. Muy bien. ¿Crees que una pala la encuentras aquí en el cementerio? Puede ser, ¿no? A ver. Digo, debería de ver. Anything good in here? Pero creo que no. A ti te regalaron peluches, una bolsa y una playera. Oh. I see it. Thank you. It's judgment day. Time for all the sinners to pay. El juicio final. Modo mock cortocircuito de. ¿1300? Muy bien. Ok, reparemos. Mira,
esa me la voy a llevar. Cortador atroz, castigador. Chin, ese no, bueno, bueno, ya. Mira. Cuchillo de carnicero perjudicador, le subimos más. Y machete largo y un capacitante también. Y ya están súper fuertes. Esta es la otra que me quiero llevar. Durabilidad. Bueno, a ver, de estas tres son en la selva, 6 metros bajo tierra. Pues necesitamos la pala, pero no sé dónde encontrarla. Los eventos continuos, pues son los que tienes que irle a llevar una y otra vez el mismo ítem que te piden y ya haces la misión hasta que ellos quieran. A ver, déjame ver nada más. En el almacén. Creo que está por el almacén. Es que estoy seguro que la vi varias veces porque siempre pasaba por ahí y dije, ah, una pala. En chino, ¿cómo vas a encontrar eso? Hay que... ¿Eres feliz? Qué bueno. ¿Dónde está el Dino? ¡Dino! Búscale en el en la roja pala en Dead Eye. ¿Puedes buscarla, mamá? Espérate. Ándale, por favor. Es que como tengo en pantalla completa, no me puedo salir de la aplicación porque luego se traba. Yeah.
Yo los pateo estos monos. Bien, esos 3000 sí me gustaron. Pala, pala, pala. Es que te juro que la vi, pero no la agarré. Dije, nah, nada más sirve. Pues mira, por acá no había nada. Te vendo, que te vendo cuchillo. No, estas dos no, tampoco esta. Esta sí. Mira, me dan bien buen dinero por las pistolas. $717, este baja re bien. No sé, la podemos vender esa. No la encuentras, Maffer, no la encuentras. Cuchillo que me encontré en tu mesa. Mira. Le vendo sus cosas. Let us put these poor souls out of their misery. Así es lo que quieres. Si no, mira, es que misiones. Solo tengo esa y ahí. Las de la selva. Pero luego puedo regresar, entonces. Vámonos a la última. Nunca es demasiado tarde. Chipaldita, ¿dónde está? No.
en la playa. ¿En qué lado del pie? O sea, si hay arena y todo eso, pues aquí para allá entonces. Sí, mira, necesitaba también esas armas porque... Se queda en su cabeza. ¿Mandaste una foto? Apestoso. Ay, ya no tengo filo. Wow. Sí, apenas me curé, güey, qué maldito es. Dinero. Córrele ya. Ajá, ¿cómo agarro lo que hay? A ver, ¿cómo? Con el camión blindado lleva víveres, medicinas y armas a la torre de socorro. ¿Qué pedo? Ah,
camión está hasta allá. Bueno, estaba aquí. What? How'd you like that can of whoopee? Transición de área, pues sí, es por ahí. Es cierto, ahora no me deja pasar. Dice aldea del río en el mapa. Damn. You don't learn. Ya vamos, me está regañando ya. Ya esa es la última, ¿eh? La pala está al lado de un zombie. Cajas. Ahí hay una, o sea, hay varias. Es que mira, aquí a donde regresé ya estoy en la playa. ¿No te marca así el mapa? Hola, Bran, ¿cómo estás? No, ya me dieron transportes, entonces de repente sí ando a pie, pero cuando es recomendable hay que ocupar un auto. Me equivoqué. Que matarlos, ¿eh? Es que esas rejitas no me dejan ver bien.
Ya llegamos. Pájaro en la azotea. I thought all was lost. This kind of hunger makes people crazy. Some were saying we should eat the dead. We do that. How are we any different from those things out there? What you brought is a couple of more weeks of hope. Sadly, not for everybody. But you're probably wondering if we reach that guy on the radio, right? Pájaro en la azotea. Ve a la azotea del hotel. Yeah. Unfortunately, I don't have any good news. I told you our equipment turned out to be too weak. Dominic and a few others headed to the hotel to try the antenna there. We haven't heard from them for 2 days. So you're our last hope. We need to find them, and we need to pray that he's still alive. Because he's the only one who can get that hotel antenna up and running. I heard this scourge came from out of space. Vender. Vamos a ver. ¿Tengo qué? ¿3000? Ah, tengo bien poquito. Bulido. Las instrucciones que aparecen en la condición te permiten calentar la hoja de un machete hasta una temperatura alta que podrás cortar la carne de los muertos vivientes como si fuera mantequilla. Ten cuidado cuando lo uses, puede provocar graves quemaduras. Machete, ¿cuál es el machete que tengo? Ah, no, pero bueno, cuchillo y machete largo, puede ser ese. Recibe munición para escopeta. Ojal rojo, aunque es cierto es que normalmente hace mucho calor en la isla y últimamente el tiempo es excepcional, caluroso. He decidido subir un poco más la temperatura. El efecto toma la forma de una hoja rojo vivo, capaz de calentar hasta un frío cadáver. Ah, yo creo que le voy a poner a este. Pues mira, Maffer, hay muchas islitas ahí. La imagen que me mandaste no lo... No sé dónde sea. No se ve bien. Podríamos dejarlo aquí o buscar la... La pala. Porque mira, aquí ya. Todos estos eventos continuos. Bueno, pues hay que estarle llevando las cosas. La pala. Mira, ahí me la marco. Está muy lejos, pero será. Hasta no, ah, no, me está diciendo dónde tengo que llevarla. Yo dije, ah, ya la encontré. Aquí lo son. Déjame ver. 1:49 a las 2, ya ahí lo paramos. Vamos a buscar la pala.
Hmm. Anything useful? Mira, todo se parece a la imagen que me mandaste. Somebody's having a bad day. Palo de escoba, no. Mandaste otra foto. Espérame, ¿por dónde afuera? ¿De dónde? Este güey se atora. ¿De esta tienda en la que estoy? Cuchillito para vender. Fucker got my backup. A ver, buscamos alrededor. Esa es la pala. No. Ya la encontré. Espérame, quiero quitar. No, es que ya no tengo espacio. Facilísimo, ¿no? ¿Quién decía facilísimo siempre? Espérame ahora. Quitamos esa pala. Esto sí, es un chiste. Ya vámonos. Con los teletransportadores, o no sé cómo se le diga, puedes ir a dejar las cosas bien rápido. Así que vamos a dejarla. Deja rápido. Búnker, faro, torre, torre, almacén, iglesia. Oh, this will help. But if you find any more, please bring them back. Anything useful? This will do just fine, thank you.
I'll find some volunteers and we will bury the dead. Os malvada extenuante. Una misión menos. Ya, estas la verdad no sé si las voy a hacer porque te digo que tienes que llevar la clavos constantemente, baterías constantemente. Esta sí, pero todavía no llegó a la isla y nos falta pájaro en la azotea, que esa la vamos a hacer mañana o al rato. Así que vámonos ya, muchachos. Fer, gracias por la investigación. Le tengo que vender este cosas. Así tengo más dinero cada vez que le vendo algo. Ahora verás. ¿Y aquí dónde está el mapa? Búnker. Sala de espera de la arena. Era esta, ¿no? No es cierto, no era acá. Ahí como haces como misiones para matar zombies y ganas cosas y armas y demás. Pero esto no se hace. Búnker 2. No. Encontré una identificación. En el faro, no, torre de socorro, túnel. Tiene que ser en la torre de socorro. Y ahora sí, vámonos, sí. Ahí nos vemos al rato. Vámonos.